Y es un gusto recibir en Noticias 22 a la cantante aragonesa Carmen París, quien celebra sus 30 años de carrera. Y el duende está suelto, pero no solo para cantar flamenco, sino también, ¿por qué no jazz, jotas y qué más? Laura, bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Rafa. Qué gusto recibir a Carmen, quien visita por primera vez nuestro país y que se ha presentado ya en Mérida, acaba de estar en Monterrey, le está yendo increíble. Y bueno, aunque es tu primera visita a nuestro país, tus relaciones y tus lazos con México, con los músicos mexicanos, no son cualquier cosa, ¿eh? No, no, cualquier cosita, eso también es verdad. He tardado en venir, pero bueno, antes de venir, pues ya colaboré, después de mi primer disco que me di a conocer en España, pues tuve la fortuna de que Armando Manzanero quisiera cantar conmigo. Y bueno, también he colaborado con María Dolores Pradera, que falleció este año, y canté con ella un tema del maestro José Alfredo Jiménez. Y bueno, y en mi música hay influencia también. He mezclado la jota con la ranchera. En mi segundo disco, la canción que le dio título es una canción que mezcla la jota, la ranchera y el chotis madrileño. Y bueno, al hacer esta recopilación, esta antología de tus cuatro producciones en solitario, incluyes una canción de José Alfredo Jiménez, sí. Este Solté la Rienda, que justo es la única que no es de tu autoría, por ahí también hay un texto de José Martí, pero como canción, esta es la única canción que no es tuya, que y no es una mía. Canción mexicana extraordinaria. Pero que la he versionado también. Con mucho brío. Sí, sí, le he hecho una versión, no está en plan ranchera, la he hecho en plan balada. Yo a todas las canciones las revoluciono. Y bueno, eres muy conocida por tu trabajo particularmente con la jota. Cuéntanos, ¿qué es la jota? Esta música que es extendido tanto por España, que en México la conocemos muy bien y que tiene un origen muy particular. Bueno, la jota no se sabe bien el origen, pero bueno, ya en el siglo XVII existía y de hecho el flamenco bebió de la jota. Y es el único género musical que es común a toda la península ibérica. O sea, no es el flamenco. El flamenco nació en el sur. Sin embargo, la jota, pues todas las comunidades de España tienen jota. Se cree que es Aragón. La gente piensa, la jota se inventó en Aragón, ¿no? Pero no es así. Digamos que la aragonesa... Madrid tiene la suya. También Madrid tiene su jota, también Valencia, también Galicia, también Castilla, Extremadura, el País Vasco... Pero lo que pasa es que digamos que la aragonesa es la que más renombre alcanzó, la que más prestigio, porque es la más brava en el canto y en el baile. Entonces, bueno, era una música que se había quedado como en el baúl de los recuerdos o para las festejos, que ahora, por ejemplo, mañana es el Día del Pilar, la Virgen del Pilar, que es la fiesta en Zaragoza, y se había quedado pues para las celebraciones del Pilar y como una cosa de la gente mayor. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no va a ser la jota también contemporánea, siendo que además ha dejado impronta en tantas músicas del mundo? Porque la jota, he descubierto al cantar en Mérida que las jaranas son jotas. Sí. Y las bailan hasta igual con los brazos así. Ajá. Como si tuvieran castañuelas y demás. Sí, o sea, con los brazos. Ajá. La forma musicalmente, o sea, es como jotas tocadas con metales. Y entonces estoy descubriendo que en gran parte del folclore hispanoamericano está la jota en la base, desde México hasta Tierra de Fuego. ¿Y es posible la jota, digamos, mezclarla o combinarla o hermanarla, que dialogue con otros géneros? Esa es la empresa en la que me embarqué con mi primer disco, que en un principio nadie se esperaba que eso pudiera ser posible, que la jota pudiera ser contemporánea o mezclarse con otras cosas. Y bueno, pues Pa' Mi Genio, que se llamó mi primer disco, que salió en el año 2002, pues fue un éxito. Fui profeta en mi tierra, en Aragón, cosa que yo tenía miedo porque dije, ya verás cuando oigan lo que le he hecho a Aragón. Siempre los puristas, siempre, lógicamente... Siempre va a haber, a lo mejor, siempre los puristas van a poner el grito en el cielo, eso estamos de acuerdo. Pero gracias a eso, pues la gente joven se ha interesado por la jota y ha conocido coplas que si no, jamás hubieran conocido. Entonces, el primer disco fue Pa' Mi Genio. En principio no pasó nada con los puristas, pero antes de que sacara el segundo, pues me criticaron en el Heraldo de Aragón, eso que hace la París, eso no son jotas ni es nada, y me dolió la verdad, y les contesté con una canción que dio título al segundo, Jotera lo serás tú, que es donde mezclo la jota con la ranchera y el chotis. Y después de eso, el tercero, que estaba en Warner entonces,
me fui a incubarlo a Cuba, se llamó Incubando, y ahí hermané pues con la jota con la música cubana. Y viene uno que es muy interesante también con lo magrebí, con la tradición magrebí. Ese ha sido el que saqué el año pasado, que es una colaboración con una importante artista marroquí. Pero después de Incubando, que fue mi último disco en Warner, mezclé la jota con el jazz. Entonces, hice el Incubando y cuando ya terminé el contrato con Warner dije, bueno, pues ahora voy a hacer jotas por jazz como a lo Frank Sinatra. Y me fui a Boston y la grabé con la jazz orquesta de los profesores de Berklee, que ya sabes que es la universidad más prestigiosa de jazz. Y bueno, pues eso me valió que en 2014, ese disco lo grabé en 2013, me dieran el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Para mí, el gran logro de conseguir eso fue conseguir que la jota fuera considerada música actual. Y que además lo que estás contando a mí me suena mucho con lo que ocurre en nuestro país, el rescate que quieren hacer nuevas generaciones de tradiciones que de otra manera podrían perderse y si no se les actualiza, si no se les hace platicar o hermanarse con otras músicas, quizás se van a quedar como una expresión regional que bueno, está ahí y que sabemos que existe. Cuando preguntan, ¿tradición o innovación? Digo, ¿por qué pones la O? No hay que poner la O, las dos cosas pueden convivir. Es necesaria tanto la gente que conserva las tradiciones como la gente que a partir de las tradiciones innova, porque si no se mueren. Entonces no hay que poner la O, las dos cosas pueden convivir perfectamente, ¿no? Y hay un disco que a mí me llama mucho la atención en el que haces un trabajo en común con Nabila, que es magrebí. Ajá, y que bueno, está la tradición magrebí y la tradición ibérica y bueno, pues es una explosión ahí de colores, de luces y de que nuestra música, la música ibérica tiene mucha influencia de lo andalusí y de lo sefardí. Entonces, esto es un proyecto que empezó con Nabila Mahan pues hace 3 años. Era un proyecto que el Festival Pirineo Sur de mi tierra, en los Pirineos, en Huesca, tiene un intercambio con el Festival Le Boulevard de Casablanca y durante cada año se hacía un intercambio de artista aragonés con artista marroquí. Entonces me propusieron hacer esto con Nabila Mahan, nos conocimos y dijimos, pues es que somos primas hermanas. Y entonces, bueno, aunque yo no hablo el árabe ni ella habla el español, yo canto en árabe en sus canciones con ella y ella canta en español conmigo en mis canciones. Hice una selección de mis temas más arabescos de mis discos anteriores, compusimos un tema juntas, musicamos un poema de hace 1000 años, de un poeta que había nacido en Zaragoza, cuando Zaragoza era árabe y se llamaba Medina Albaida, la ciudad blanca. Y bueno, Medina Albaida, Casa Blanca, entonces el proyecto se llama Dos Medinas Blancas, por eso. Ah, pues la verdad es que pueden encontrar toda la música de Carmen en las plataformas digitales. Muchos de los discos también a lo mejor los van a encontrar en físico, pero si no, no se preocupen, afortunadamente ya tenemos esta ayuda de las nuevas tecnologías. Y además tenemos un regalo que nos ha traído Carmen, que son 3 discos, que es una recopilación hecho especialmente para esta gira, que es Carmen París en síntesis, que contiene temas que decíamos creados por ella, y también uno de José Alfredo Jiménez, y tenemos 5 cortesías dobles para la presentación que sigue dentro de esta gira, que es en el Centro Cultural Roberto Cantoral, este domingo a las 6 de la tarde. 5 cortesías dobles. Y lo que tienen que hacer es escribir al correo que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. ¿Es correcto, Rafa? Es correcto y estamos muy entusiasmados de poderte escuchar y tener aquí en México, Carmen. Que sí. Dicho sea de paso, ella cuando empezó su carrera inspiró a un dramaturgo a componer un musical por esta versatilidad que tiene, no solo a la hora de interpretar, sino también de elegir sus temas, lo cual seguramente podremos disfrutar también. Además del Roberto Cantoral, te presentas en Metepec. Al día siguiente. Y en el Roberto Cantoral voy a tener una invitada muy especial, que es la gran Tania Libertad. Ah, mira, wow. La he invitado a cantar el poema que musiqué de Neruda, el poema número 5 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y también tengo a una gran figura de la música cubana, Gemma Corredera, que se ha venido a presentar a la vez que yo. Nos conocemos de allá de España
y a la vez que yo hemos venido a darnos a conocer en México, entonces son dos invitadas de lujo que voy a tener en el Cantoral. Se antoja riquísimo y de verdad qué honor tenerte aquí en el estudio. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y hacer extensiva la invitación a los amigos del auditorio. Y bueno, busquen a Carmen París y por supuesto también hay que estar muy al pendiente de estos conciertos, de las giras que va a estar dando y de La Huella, porque ahí, como la ven aquí en el estudio, se ha presentado en el escenario con Sabina, con el maestro Manzanero. Sí. Bueno, un largo, largo etcétera. Con Susana Baca también hizo un espectáculo. Baca, bueno. O sea, yo cuando empecé a sacar los discos en España, de repente me empezaron a aparecer unas colaboraciones que yo dije, Dios mío, he tardado, pero ha merecido la pena. Y son conciertos y son espectáculos, Rafa. Eso es muy importante, decir que lo que va a presentar Carmen es un espectáculo muy completo con matices escénicos que la gente va a disfrutar enormemente. ¿Y qué te parece si dejamos a los amigos del auditorio esta noche con eso que se titula Para tu Boca, por supuesto, con Carmen París? Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, por haber acompañado. Nos vemos el día de mañana en Noticias 22. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Disfrútenlo. Hasta mañana. Gracias. Besos que llevas en el rostro impresos, dejando huella.